usted no ha tenido la oportunidad de acercarse a la tradición coreana, los invitamos a ver el espectáculo Líneas del Espíritu, un show que combina la danza y la música tradicional coreana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cilia Blanco, soy asistente de la Cátedra de Estudios de Corea y el Este Asiático y hoy los vengo a invitar al espectáculo que vamos a tener el próximo 27 de julio en el Aula Magna a las 7 p.m. Es un espectáculo muy importante para nosotros porque vamos a contar con la presencia de tres maestros, el maestro Lee Chul-jin, que nos presentará un poco del baile tradicional coreano, la maestra Kim Moon-hee, que nos presentará también el canto tradicional Bansori, y el instrumentista, el profesor Chu Ye-hyun. El espectáculo cuenta de dos partes. La primera es baile tradicional coreano, que se le llama como danza del monje porque dedica sus movimientos a la calma, a la tranquilidad, pero también con muchísima dinámica. Y luego introducimos a la cantante Kim Moon-hee, que nos va a presentar el canto Bansori, que es un arte considerado tesoro intangible de la humanidad y que mezcla un poco la narración con el canto. Entonces van a ver que es muy teatral y de verdad es una oportunidad única para los costarricenses de ver un arte maravilloso, trascendental, y por eso nuestro espectáculo se llama Líneas del Espíritu, Espíritu en las Líneas, por esas dinámicas que tiene la belleza de las artes escénicas coreanas. La entrada es completamente gratuita, completamente libre, solo hay que llegar, hacer fila, y por supuesto todos están súper invitados a esta actividad.